Hola, muy buenas a todos, soy Colduis y estamos de vuelta en Minecraft. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues bueno, puesto que es el episodio número 25, quería hacer algo especial. Especial, pues porque 25 es la mitad de 50 y 50 es la mitad de 100. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser reparar la granja de brujas. Y de paso contaros alguna que otra cosa que he visto que me ha pasado en el Nether y creo que puede ser interesante, pues más que nada porque también vosotros la tengáis en cuenta. Bueno, llevo los materiales necesarios, materiales de construcción, repetidores y poco más. Y vamos a ir a repararla. Porque con las últimas snapshots, pues había un pequeño problemilla que hacía que se estropeara. Y bueno. Primero vamos a hablar sobre el Nether. El Nether, ese sitio tan maravilloso y fantástico, que, como veis, no me peguéis, no me peguéis, no me peguéis, no me peguéis. Bueno, pues esta zona que veis se llena de cerditos de estos cernícalos, porque por lo visto uno de ellos, veis, se meten en el portal, entonces mantienen activa lo que es la zona del End, ahí del Nether, perdón, mantienen activa esta zona y hacen que spawnen más cerdos por aquí. Entonces spawnean cerdos aquí, ale, sin parar. Esto es una cerdo fiesta. Entonces lo que he hecho ha sido. ¿Vienen a por mí? Ah, no. Tengo por ahí. Debería tener. Pues como he dicho, debería tener por ahí unos cuantos golems. Ah, sí, ahí está Genaro. Hola, Genaro. ¿Veis? Ahí está nuestro eficiente y bravo amigo Genaro matando zombicerdos como si no hubiera un mañana. Lo cual está muy bien. El tío trabaja duro. Bueno, había unos cuantos, pero bueno, da igual, han muerto. Han sacrificado su vida por la patria, lo cual está muy bien, ¿no? ¡Ay, qué chalao! Y bueno, lo que vamos a hacer es ir correteando, si nos lo permite, y vamos a tratar de llegar al final del asunto. Vale, os voy a explicar por qué deja de funcionar. Epa, muero de hambre. Ah, bueno, y por cierto, lo de ahí los bichos estos, los zombicerdos. Lo que pasa es que también entran slimes, que no sé de dónde entran, ¿vale? Por el portal. Y entonces, pues se monta el guirigay, porque en cuanto tú entras, te pega alguien, un slime. ¿Vale? Pero en ese momento no sabes quién es, a ti te pegan y entonces lo que haces es reaccionar po, con toda la mala leche y empiezas a arrear a diestro y siniestro. Entonces los 13, 14 cerdos que hay ahí, pues te linchan así en un momento de forma muy agradable. Bueno, aquí ya sabéis que yace Gerardo, el mejor golem jamás, que jamás haya proporcionado seguridad. Esta zona, la verdad es que spawneaban un montón de zombicerdos. Solté un Gerardo y se llenaba la cosa bastante de ¿cómo se llaman esto? De chicha. No sé ni hablar de pepitas de oro. Mira, aquí tenemos esto a medio construir. No hemos avanzado más, pues porque no se ha terciado, básicamente. Pero bueno, algo habrá que construir por aquí. Y bueno, y aquí tenemos el loot que va cayendo de los. Pues eso, de la granja de brujas. Todos estos cofres son de redstone, todos estos de glowstone. Estos de un combo variado. Hay de varias cosas. Estos son palos, y lo bueno que el de palos está comunicado por ahí atrás con un sistema de hornos, lo cual. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo ha llegado ese desgraciado ahí? Madre mía.
Qué susto, por favor. Casi explota el tío. Alterado. Ah, esto es la fiesta aquella que. Sí, con las nuevas snapshots cogió absolutamente todo lo que había en carteles y demás y desapareció. Sí, muy divertido, sí señor. Esta zona de este laboratorio, pues llamarlo de alguna forma, no sé si lo desmontaré, pero lo que sí que creo que haré. Mira, mira ahí la de cosas que hay en el suelo, por favor. Lo que sí que creo que haré será construirlo en la zona principal, porque aquí la verdad es que me viene un poco a desmano, ¿no? Prefiero tener lo que son las pociones todas centralizadas en un sitio. El horno este sí que lo dejaré, porque no me molesta en absoluto. De hecho, funciona bien, bastante, bastante bien. Es un diseño real, básicamente idéntico, ¿no? Al que tenemos en la base principal. Pero bueno, la única diferencia es que este está alimentado por palitos. Y aquí se oye gente, pero. Vale, me da igual, ¿sabes lo que te digo? Vamos a lo que hemos venido, que es a reparar esto y. Y ya está. ¿Veis? Está iluminado para mantener desactiva la granja. Y vamos a ver si os puedo enseñar el glitch. El fallo, ¿vale? Que hace que se pete. Este creo que no. Y aquí creo que tampoco. No sé si. No. El lado que se glitchea es el de los tres. ¿Veis? Se queda así, atascado, y deja de funcionar. Y no debería ser así. Y es algo que me está pasando relativamente a menudo. Y es una puñeta. Entonces vamos a arreglarlo. Vamos a empezar primero por esta planta. Y de paso os voy a explicar por qué pasa esto, ¿vale? Bueno, pues la razón es muy sencilla. Resulta que han cambiado la mecánica de funcionamiento de los. ¿Cómo se llamaban estos? De los comparadores, ¿vale? Entonces, la han cambiado, pero ligeramente. Entonces, ahora tres comparadores, al enviarle un pulso, que es lo que envía esto, no le llega la intensidad. Entonces es una judiada, ya que te quedas, pues. Pasa lo que pasa, ¿vale? Lo que veis ahí, que se quedan estos bloqueados. Y vamos, lo de que se queden bloqueados sigue pasando, hagas lo que hagas. Entonces, la forma de arreglarlo es la siguiente. Después del comparador se pone un bloque de construcción. Después del bloque de construcción se pone un comparador a dos ticks. Tal que así. Y ahora, por razones de lag, ¿vale? Porque los. ¿Veis? Los comparadores en los comparadores, los repetidores, al ponerse en funcionamiento, generan actualización de luz. Entonces, para que Minecraft no se vuelva loco actualizando luz, lo que hay que hacer es encerrar los comparadores en una casilla tal que así. ¿Vale? Entonces ya estaría básicamente esto arreglado. ¿Ya ves tú? ¿Qué problema tan gordo? Bueno, no voy a conseguir quitar eso. Así. Pero no lo he cogido. ¿Me cago en la leche? Ahora sí. Vale. Y nada, ahora simplemente lo que hay que hacer es recubrirlo todo con slabs. ¿Veis? Ahora ya se queda la cosa en su sitio.
Realmente no, podríais resetearlo, ¿vale? Con un, poniendo un botón, pero realmente no es necesario. Simplemente podéis resetearlo, pues como, habéis visto, ¿no? Pasando por todos los, cables y haciendo que detecte entidades. Y de aquí tengo que quitar este para ponerlo aquí. ¿Veis? Esos son los tres comparadores, así que vamos a saltar allá arriba a arreglarlo. Sí, perfecto. Aquí. Aquí, de hecho, había hasta dejado de funcionar y ha desaparecido una... ¿Veis? Se genera ahí un, como un bloque raro, transparente, que no deja funcionar. No sé. El glitch este no lo entiendo muy allá. Bueno, sí que lo entiendo, pero no me gusta. Simplemente es eso. Vale. Quitamos los comparadores. La verdad es que es un... Es una reparación sencilla. Vuelve a hacer de la granja una... un elemento eficiente, lo cual es lo que queremos, ¿no? A fin de cuentas, queremos que esto funcione. Entonces, está bien. Ponemos los repetidores a dos ticks. Dos ticks. Dos ticks. Y... y cubrimos tranquilamente esto, tal que así, para generar el mínimo lag por actualizaciones de luz. Se puede quedar ahí, no molesta. Y ahora a reponer las slabs para que no aparezcan mobs aquí. Caca. Caca. Caca porque me he quedado aquí. Vale, tiene que haber 7 exactas, ¿no? Vale, vale. Cuidado para los impacientes y con manos sueltas de darle así a esa altura, porque ahí están los... Yo los llamo cables, ¿vale? Están los hilitos y podéis liarla rompiéndolo y, que deje de funcionar. Así que no creo que os interese reventar la cosa. Y se me ha olvidado hacer una cosa, así que vamos a volver a subir. Esperemos que no me haga más falta más Ender Pearls. Vale, estos dos vuelven a funcionar como deben. Este. No entiendo por qué no. Sí que está esto, ¿vale? Este, como veis, aquí. Caca. Aquí como me pone. Me pone como un bloque invisible. Que no entiendo yo muy bien. Porque este bloque invisible no funciona. No, no es que no funcione, es que no, hace nada. No sé, es una cosa... entre interesante, curiosa y toca pelotas. Y aquí nos falta... aquí nos falta un cristal y una barandilla. Vale, vamos a bajar a por un cristal y una barandilla. Y cogeremos otra barandilla a ver si nos deja ponerla en el otro lado. Así que nos vamos para abajo. Vale. Ya que estamos, vamos a comer. ¡Ay! Barandillas tenía, cachis. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú ahí, alma de cántaro? ¿Eh? Venga, hombre. Fuera de tonterías. Ya está bien, slimes de las narices. Vale. Bien. En algún sitio tengo que tener cristal por aquí. Como se me han caído todos los carteles, ya no sé dónde hay qué cosas.
Vale, tierra. Sí, mira, necesitábamos un cristal, dos barandillas. Y si no me equivoco, ya está. Bien, en esta zona el lag es mortal. Así que yo creo que cuando esto termine haré una explosión de TNT y lo mandaré todo al garete. Vale, tenemos esto, tenemos barandillas. Así que debería estar ya todo, todo, todo. Para poder volver a poner en marcha la granja de brujas y que funcione. El glitch ese de que desaparezcan elementos estructurales como el que falta una barandilla y demás, pues la verdad es que, digámoslo así, es desconcertante. Ya que en principio pues no debería faltar nada, nada de nada. Pero bueno, supongo que son cosas que pasan en Minecraft cuando se le va la olla. No me deja poner nada, tío. Esta barandilla. Es que eso es como un bloque. Bloque invisible, pero invisible de la muerte. Pues no me deja poner nada, oye. Vale, aprovechando que se hace de día, vamos a ver. Para qué bien se ve con este casco, por favor. Es una auténtica maravilla. Cago en la leche. Vale, vamos a poner la granja en funcionamiento. Eso es un signo bueno, pero malo a la vez, porque es que no se pone en marcha. Y como me detecte, me va a linchar. Me va a linchar y no quiero que me linche. Ay, no entiendo por qué pasan estas cosas, de verdad, ¿eh? No lo entiendo. Ah, qué bien, no puedo entrar. No quepo. Soy un cabezón. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, lo importante es que al menos hemos arreglado esto. Este marcha. ¿Ves? Este último no funciona. Aquel sí que está en marcha, pero este no se pone en marcha. No entiendo por qué. Igual que este. No entiendo, estos son, no sé, se ha glitcheado con alguna cosa que no termino de entender y bueno, pues parece ser que es lo que hay. Joyawan. Lo bueno es que, bueno, a fin de cuentas las brujas se mueven y una vez se mueven pues acaban cayendo, ¿no? Lo que pasa es que mientras haya brujas aquí no va a ser tan efectivo. Así que bueno, ya estaría arreglado. Vamos a bajar a ver si vemos aparecer alguna bruja, lo cual sería de gran satisfacción. Y si empiezan a caer brujas, pues yo creo que podemos dar por concluido el episodio. Satisfactoria la reparación. En serio, slimes, ¿de dónde narices salís, amigos míos? ¡Venga ya, hombre! ¡Muérete! Pesadilla, he dicho. Ay, bueno, puesto que ahora las brujas son un mob que aparece de manera natural por las noches, en la base principal tengo pensado, una vez hayamos terminado el perímetro, pues incluir uno y a lo mejor podemos obtener algún tipo de recurso de las brujas, lo cual siempre está, pues bien, interesante como poco. Vale, vemos que vuelve a funcionar. Sí, spawnea un esqueleto, pero bueno, es que ha muerto. Otro esqueleto. Interesante. Pero bueno. ¡Yepa! Funciona de maravilla. Es una auténtica preciosidad este invento. Es genial, ¿vale? Pues sabiendo que funciona así de bien, lo que voy a hacer es llevarme un poco de redstone. Así en...
Un bloque, ya vendré a recoger más recursos, pero en principio me voy a llevar esta redstone así. Creo que aquí Bueno, tengo chicos, ya he otra. vuelto a la base principal, os he ahorrado un montón de cháchara inútil buscando cosas que por lo visto no estaban en su sitio. ¡Ey, toma, perrito! No te me ponga. Ahí está, la colita arriba, bien, todo correcto. Bueno, os he ahorrado un montón de cháchara inútil en la que divagaba sobre no encontrar los cubos de redstone, pero bueno, teniendo redstone ilimitada, ¿quién quiere cubos de redstone ahora, no? ¡Ahí! Una pepita que me he encontrado, que la vamos a dejar aquí, ¿no? Aquí. Vale, 10 pepitas. ¡Yuhu! No es que tenga pocas, sino que guardo pocas, que no es lo mismo. Y bueno, chicos, esto es todo por hoy. No tenía pensado hacer nada más hoy, creo que está bien, ¿eh? Como episodio. Hemos arreglado la granja. Lo hemos dejado todo en orden. ¿En serio ha muerto el pequeño Timmy? El pequeño Timmy ha muerto. Bueno, da igual, no me había dado cuenta. Ya buscaremos otro pulpo que meter aquí y llamar pequeño Timmy. Y nada, nada más, eso es todo. Nada, decir, esperar vuestras sugerencias, qué queréis que terminemos o proyectos que queréis que empecemos en el siguiente episodio. Y sin más, me despido. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Like, favoritos, compartir, comentar también. Y nada, sed felices. Adiós.